Fue este miércoles cuando finalmente llegó a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en la ciudad de Chetumal el dictamen geotécnico que emitió el Colegio de Geólogos respecto a la parcela 8990, donde el Ayuntamiento de Benito Juárez pretende construir el nuevo relleno sanitario. El director de Servicios Públicos, Wilber Esquivel Sanoguera, señaló que esperan que la Secretaría resuelva esta semana, pues el tiempo de vida del actual depósito de basura está llegando a su límite y deben considerarse que para habilitar una celda se emplean al menos 45 días, por lo que además seguramente se suprimirá el proceso de licitación para adjudicar de forma inmediata la obra, en la que se invertirán alrededor de 15 millones de pesos. Vamos a presionar al secretario para que sea lo antes posible. Yo creo que el estudio es demasiado contundente como para ser cuestionado. La respuesta pudiera ser hoy mismo, si es una cuestión técnica. Es decir, no hay más que buscarle, ya le buscamos todo. Pero esos son tiempos que tenemos que respetar de la Secretaría. Señaló que existe la posibilidad de construir el relleno aún sin contar con la anuencia de la dependencia estatal, aunque eso les lleve a una clausura. Sin embargo, al poderse amparar, el caso tendría que ser resuelto por un juez, quien contaría con los estudios que realizó el ayuntamiento durante un año y que iría contra 3 cartas que ha presentado la Conagua. Con imágenes de Jonathan Díaz, informó para Notivisión Lorena Reyes.